que conforman el sector productivo y comercial, así como trámites públicos de nuestro país. Tenemos el día de hoy unos panelistas de lujo, en donde vamos a abordar esta misma temática ya desde el punto de vista más de innovación y también de gestión de cambio. Sabemos que la gestión de cambio y la visión humana de esta perspectiva y de este panorama también es clave para tener un proceso exitoso, que al final nos lleve a prosperidad económica, a desarrollo inclusivo, que es lo que tanto necesitamos como ecuatorianos y concretamente desde la ciudad de Guayaquil. Empiezo por presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy en esta cuarta charla que hablaremos de gestión de cambio y la transformación digital como medio de creación de valor y empleo. Nos acompaña Julio Martínez Ité, él es el CEO de Aprecia, tiene una administración de un grado de administración de empresas de la Universidad de UERT de Uruguay, es experto en desarrollo de liderazgo, desarrollos de equipo y transformación organizacional positiva. Él, pues tras ser gerente de aprendizaje y efectividad organizacional del Bank of America para Uruguay y Latinoamérica, fundó su compañía Aprecia, desde la cual ha diseñado y facilitado programas de desarrollo de transformación de líderes, equipos y organizaciones en grandes empresas como Telefónica, Unilever y demás. Es autor de varios libros, entre los que destaca Construir equipos ganadores, cómo convertir grupos de trabajo en equipos de alto desempeño. Nos acompaña también Ernesto Kruger, quien es el CEO de Kruger Corporation. Él es ingeniero electrónico y sistemas de control de la Escuela Politécnica Nacional. Además, tiene posgrados de computarización en sistemas sociales del Instituto de Aaron Ofi de Jerusalén, en Israel. También tiene diplomado en el Servicio Tecnológico de Monterrey, México. Él es un emprendedor serial e innovador por convicción, arquitecto empresarial y generador de nuevas ideas, modelo de negocio y empresas. Es socio fundador de Kruger, una multinacional con operaciones en España, Perú, Estados Unidos, Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otros países. Y también pues, se ha desempeñado como embajador global Blockchain Business Council, embajador del World Business Angels Investment Forum y experto nacional representando Ecuador para los WSA World Summit Awards, entre otros. César Santana, él es gerente general de Security Data. Ya vamos a contarles por qué Security Data es tan importante en este tema de consultorio. Es ingeniero en electricidad, con especialización en planificación en sistemas de potencia en la SPOL. Él es un experto con muchísimos años de experiencia en planificación, desarrollo de nuevos negocios, investigación de mercados, y pues también en los procesos de transformación digital. Así que César, Ernesto y Julio, sean bienvenidos. La mecánica la conocen, nuestros conferencistas tendrán unos minutos para hacer las presentaciones y justamente con Julio vamos a generar un conversatorio mucho más hacia desde el lado de vista humano. A todas las personas que nos siguen, por favor hagan sus preguntas, aquellos que están desde el Zoom, pero también desde nuestro canal de YouTube, estamos revisando los dos espacios para ya las preguntas y respuestas. Así que con esta introducción le cedo el micrófono y la palabra a Ernesto para que comience su presentación. Ok, muchísimas gracias a Épico y gracias Bianca por la invitación. No sé si ya están viendo mi presentación. La vemos, Ernesto, sí. Ok, yo voy a hablar de transformación digital desde un amplio campo y creo que va a ser complementaria con los panelistas que me acompañan. Cualquier pregunta, también estoy al Twitter y a cualquier red social como Ernesto Kruger. Bueno, yo comienzo a hablar con un tema y, bueno, corre tiempo, como dicen. Tenemos las revoluciones industriales. Básicamente han sido arrancadas primero en función de la mecanización, luego en función de la electrificación, para luego venir en función de la informatización.
Y luego, más o menos para el 2016, comenzamos a hablar de la cuarta revolución industrial, pero ahora yo les llamo con este tema de la algoritmia, de la transformación digital y más del COVID, yo les llamo la cuarta transformación plus. Es decir, aquí hay algo más que tenemos que entender. Y para la transformación digital, en esencia, básicamente tenemos que entender que esta cuarta revolución industrial necesita de la innovación, que no es otra cosa que tener el éxito comercial o la sostenibilidad. Y eso se lo logra a través de dos palabritas que se llama transformación digital, que se logran en base a unos objetivos que se persiguen y a unas iniciativas. Yo voy a hablar de esto último rápidamente. ¿Qué es transformación digital? ¿Qué es lo que muchas personas tienen muchas definiciones? Bueno, la transformación, ¿cómo innovamos en esta crisis? Mediante la transformación digital, como ya le dije. Pero ¿qué es esto? Es un conjunto de iniciativas estratégicas que cambian el modelo de negocio a nivel de la cultura organizacional y personas, que incorporan nuevas tecnologías, que adapta a los procesos centrados en la información del cliente y el mercado. En ese sentido, básicamente tenemos una serie de elementos que son, digamos, yo les llamo los objetivos que persigue la transformación digital. La primera es el customer centric o el centrado en el cliente, no me gustaba, por eso elegí en español, que tiene que entenderse que aquí la clave para lograr la transformación digital, la innovación, es que el cliente sea el centro de todo, y eso supone la adaptación total de la organización hacia el cliente para ayudarle a que no consuma energía, para que tenga satisfacción y no le produzca miedos, ¿no es cierto? Entonces, y eso involucra una serie de elementos dentro de la organización. Con el COVID y todo lo que estamos viendo, esto significa mucho más allá del simple hecho de una adaptación normal, sino que tiene que ir ahora con otros elementos que yo les llamo los elementos tele, que tienen que ver con el distanciamiento y el tema del lockdown, en este caso que tenemos. El omnichannel, que tiene que ver con toda la capacidad de la organización de ofrecer los servicios a través de todos los canales posibles, sin importar dónde se conecte el cliente, pueda tranquilamente tener la misma experiencia. La tema de integración, que es un tema que no se ve, pero que es conectar todos los sistemas del mundo a través de conceptos muy, muy simples que se denominan APIs. Y el data intelligence, todas las decisiones basarse y tomarse en base a la intuición y pasar esa toma de decisiones en función de lo que la información nos da, e incluso hacer en tiempo real en base a lo que nosotros estamos recibiendo como información. Y bueno, y eso hace que se creen una serie de, esos son los objetivos, digamos, si cumplimos esos objetivos, vamos a tener gran madurez. Pero inicialmente, las iniciativas pueden ser de este tipo. Tener un advisor, obviamente una empresa o un consultor que conozca de esto, más que nadie, porque depende más de la velocidad con que tú adquieras esto o dejes de adquirir. Un tema cultural que tiene que ver con el manejo del cambio y el tema de la gente, que tiene que ver con qué tipo de gente vas a trabajar multigeneracionalmente hablando. Y los datos son el rey. Trabajar con datos es muy importante para la hora de plantear una hipótesis. Y cuando planteamos una hipótesis, este puede gestionarse desde la idea hasta un producto mínimo viable, en donde se establecen una serie de metodologías que son muy ágiles y ahora muy difundidas, en donde están el design thinking como principal elemento. Y adicionalmente a eso hay una serie de metodologías de product discovery y en fin. Una vez que tú tienes un producto mínimo viable, dices, bueno, ahora sí puedo generar un modelo de negocio en función a mis hipótesis, a mis datos, a la actitud de la gente, y puedo hacer uso de las tecnologías, en especial de las tecnologías exponenciales. Y en este sentido, puedo comenzar a trabajar en los procesos que tienen que ver hacia atrás con los elementos que estoy trabajando en el modelo de negocio. Y por supuesto, todo tiene que venderse, y ya hoy en día cambia el marketing tradicional al marketing digital o el growth marketing o el growth hacking, que se llama, ¿ok? Y en función de eso, yo determino niveles de madurez, ¿no es cierto? Puedo tener un nivel principiante donde hay algo de canales, tengo una página web, eso, pero no todos los productos se producen o se venden o se manifiestan a través de los canales digital. Y hay una ausencia de una cultura digital al interior de la compañía que tiene que ver con toda esa actitud que tenemos de por medio. Un nivel medio en donde se escucha al cliente, pero no es customer centric, es decir, solo tienes alguna encuesta, algunas cosas.
Y también tienes canales digitales, medios desarrollados, pero sin experiencia uniforme. Y la cultura digital o la cultura organizacional despertándose. Después tienes un nivel avanzado, en donde ya la experiencia omnicanal ya existe y es completa. Ya cuentan los análisis de datos para segmentación y la cultura digital existe como tal para el trabajo. Y el nivel experto, que es lo máximo, es totalmente centrado en el cliente. Los datos permiten la hiperpersonalización y la microsegmentación, es decir, que podemos saber hasta el gusto de la persona que nos está comprando y ofrecerle en su momento, en el instante adecuado, los productos que necesita. También se modifica el comportamiento en tiempo real y además de que tiene ya una cultura digital presente, ya es una organización ágil para el manejo y la toma de decisiones. Esto siempre se comienza por un desarrollo de un assessment para desarrollar una agenda de transformación digital que en nuestra compañía la hacemos así. Y después de eso viene todo el proceso en sí, ¿no? De que arranca con el cambio cultural que el colega nos va a hablar también en este sentido. El servicio al cliente omnicanal, ¿no es cierto? Comenzamos a trabajar esto, los canales sociales, el marketing omnicanal, que tiene que ver esto con el customer centric, con todos los temas de las iniciativas que hemos hablado. Luego va hacia la transformación del negocio, que tiene que ver con el modelo de negocio y las arquitecturas de tecnología, que tiene que ver con las tecnologías y todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la gestión de integración y cumplir toda la data y toda la información que hemos estado hablando. Aquí se puede ver un poquito más, ¿no es cierto? Llegas a partir del customer centric, la parte de integración y la parte tecnológica y la parte ya relacionada con el poder desplegar todos las estrategias como tal. Esto es un cambio mucho más desarrollado, en donde ahí está todo lo. Primero va por tener claridad de que tenemos que tener cambio y cultura, y si no la tenemos, tenemos que buscarla por fuera. Después la experiencia del cliente, lo que habíamos hablado, luego la transformación, y aquí se ve un poquito más desarrollado hacia llevar a una agenda de transformación digital, que es esas nueve iniciativas que yo los mencioné, pueden ser las nueve o pueden ser tal vez unas cuantas de ellas, dependiendo del grado de madurez de la empresa, que como les dije, pueden ser cuatro. Y este es un ejemplo de agenda digital en donde se plantean una serie de iniciativas y una de ellas es la gestión del cambio, que seguramente vamos a tener mucha información más adelante, y todo lo relacionado con iniciativas ya desarrollando. Esto es un ejemplo de un cliente que tuvimos y que hicimos algo de esto. Y obviamente vamos trabajando en hitos. Todo esto usamos frameworks basados en APIX o Agile Alliance o OMG. Básicamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de plantear todas las soluciones relacionadas con transformación digital. Hay unas cosas que estábamos trabajando con colegas nuestros en Sandbox, que es México, en Bimbo igual que estamos trabajando. Y bueno, hay algunos temas ahí de, bueno, en la empresa, nosotros no voy a hablar mucho de la empresa, estamos aquí y yo creo que mi charla ha acabado. Yo quisiera solamente devolverme un poquito a esta parte solo para aclarar porque creo que tengo más tiempo. Me habían dicho que son 15 minutos. Quisiera mostrarles esto más. Es muy importante a la hora de los elementos fundamentales de data, es muy importante establecer, perdón, es muy importante establecer lo relacionado con tener información adecuada. Y para eso existen muchas soluciones de analítica. Y ahí tenemos que ser claro, ¿no? Muchas veces la gran mayoría de empresas ven hacia el pasado. Es decir, a través de una solución de BI que te da un dato histórico. Pero también hay que ver hacia el futuro y ahí entra la Big Data, que en este caso con la Big Data tú logras conseguir proyecciones de lo que puede pasar. Y a través de un sistema de gestión de innovación, que básicamente es comenzar a probar, armar un equipo, introducir al equipo para que de alguna manera trabajen en conjunto para hacer un producto mínimo viable. Y ese producto mínimo viable, revisarlo, cómo ve el cliente, pivotear varias veces y decir, bueno, ya creo que tenemos la idea de negocio clara. Y ahí esa idea de negocio, si es en una compañía o una startup, pues simplemente con una startup se hace un modelo de negocio. Y en los modelos de negocios, ahí está el Business Model Canvas, que básicamente defines claramente los elementos para que esto tenga un marco de alguna manera que permita trabajar
a nivel de determinar qué nomás le hace falta para llegar al cliente con los proveedores, los gastos. Pero también, si existe un grado de madurez más grande, es un modelo de negocio EXO, es decir, de una empresa exponencial donde hay 10 atributos claramente identificados en que tienen que ver hacia el exterior como al interior de la compañía y que se busca escalar las ventas de empresas de manera exponencial. Y ya depende del grado de las empresas y bueno, ahí en ese sentido no puedo profundizar mucho más, pero en esencia nosotros hacemos que las empresas piensen en estos nuevos modelos de negocio, en este tema de atributos de EXO y tal. Y en las tecnologías, bueno, ahí hay bastantes. Hoy en día, afortunadamente, la transformación digital con el COVID se aceleró. Y esa aceleración produce que tengamos a un clic de distancia muchísimas tecnologías muy importantes en este día. Y tecnologías muy avanzadas, simplemente con configurar y tal, desde la nube hasta grandes cosas como servicios de cloud basados en blockchain, servicios de inteligencia artificial basados en blockchain, en fin, hay robótica, hay entrega de última milla basada en drones, autos no tripulados, bueno, ahí podemos tener una lista larga. Y obviamente todas las compañías tienen que entender que el proceso de transformación digital tiene que intercambiar los procesos para que se entienda como que es una empresa de tecnología, cualquier empresa de economía real. Y obviamente, como todo en la vida, el marketing digital tiene que ver con todos unos nuevos procesos de prospección para entender y lograr que en ese marketing digital, a través de hipersegmentación o basados en algoritmos de learning machine o de algunos manejo de canales de comunicación y de acceso, tú puedas manejar los leads de manera súper eficiente y de manera muy ágil que permita que tú puedas vender tus productos en el mundo digital, tal como lo haces cuando lo hacíamos antes de la pandemia, cuando veíamos que queríamos comprar y claro, ya venía caminando el tema del marketing digital, pero ahora, hoy en día es una necesidad más fuerte porque las personas tienen miedo a exponerse, bueno, por necesidad están saliendo, ya está pseudo normalizándose, pero el canal digital sigue siendo ahora mucho más fuerte porque la gente tiene la atención en las pancartas, ahora son los teléfonos. Entonces, un poco ahí hay que usar técnicas de growth marketing, inbound marketing y todo lo que los nuevos formatos de trabajo, grow hackers, y una serie de elementos que son necesarios para tener éxito en esto. Entonces, yo por mi parte, quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Ernesto, espectacular tu presentación. La verdad es que ha apuntado algunas cosas supremamente interesantes que la vamos a hacer para el wrap-up. Quería dar algunas cifras, un poco como antesala a la presentación de César. Justamente el Ecuador, y dicho por personas quienes están analizando la data de lo que ocurre en nuestro país, a lo largo de la pandemia hemos pasado, de hecho el viceministro de Comercio Exterior que nos acompañó la semana pasada cuando estábamos analizando la productividad y la competitividad, nos decía que el Ecuador pasó antes del COVID de vender a través de comercio electrónico menos de 80 millones de dólares y hoy está en 500 millones de dólares semanales, ambos casos por semana. Y que se estima que hasta diciembre de este año el comercio electrónico represente aproximadamente el 2% del PIB. Adicionalmente, nos comentaba también que en 60 días esperan lanzar ya la Estrategia Nacional del Comercio Electrónico, donde apunta no solamente en actualizaciones en materia de marco legal, inclusión, internacionalización, sistemas de pago y seguridad, y que obviamente también esto nos obliga a tener mejores canales logísticos. Esto nos lleva a pensar también en esta agenda digital que tú nos presentas y sobre todo en estas iniciativas estratégicas para modelos de negocios exponenciales. Creo que estamos en el camino correcto justamente de replantear estos modelos para aquellos negocios en marcha, así como aquellos que están empezando
o queriendo emprender. Con este preámbulo quisiera dejar a César, quien nos va a hablar un poco más específicamente alrededor de los temas de seguridad que se viven ya en este mundo de las tecnologías y de la digitalización. Ok, muchas gracias. Bueno, en realidad yo quisiera empezar con algo que habló fuera de cámara Ernesto, que dijo, estoy trabajando con el municipio de Guayaquil en blockchain y estoy hablando un poco de identificación digital. Ya. Hoy por hoy, yo creo que todos los procesos de modernización, de activación, están encaminados a cambiar un poco lo que hemos hecho anteriormente. Y uno de los problemas que nos topamos día a día es que en realidad estábamos atrasados, habíamos hablado, pero no habíamos implementado ciertas cosas. Hoy estuve en el Banco del Pacífico firmando una póliza de inversión. En plena pandemia, estoy entregando mi dinero a ellos y tuve que acercarme a firmar. ¿Ya? Y es parte del problema. ¿Ya? Parte del problema es que cómo hacemos universal una identificación en este nuevo ambiente. Y bueno, en realidad hemos trabajado nosotros 10 años en un elemento que no es el único, que pueden ser otros, pero debemos buscar una universalidad del proceso. Security Data comenzó hace 10 años con lo que eran los certificados de firma electrónica. Este certificado básicamente es un código que en este momento en Ecuador tiene 2048 bits. Es decir, una combinación de 0 y 1 que tiene una longitud de 2048 códigos. Y este código le da una identidad a la persona, porque detrás de eso está un enrolamiento en el cual la persona se identifica con nosotros y nosotros contratamos esta información con los registros públicos de Ecuador, ya sean registro civil, el SRI, super de compañías. De tal manera que podamos garantizar la identidad de esa persona, que es la función de la certificadora de firma electrónica, de asegurar que la persona que se presenta a solicitar su certificado de firma es verdaderamente quien dice ser, de tal manera de que cualquier persona que en el ambiente web interactúe con él, definitivamente esté seguro de que es esa persona. Y de esta manera se precautela las situaciones jurídicas que se pueden dar en las relaciones que hay en la comunidad, como cuando tú emites una factura electrónica, como cuando solicitas una importación o una exportación, y definitivamente toda esa información que de alguna manera obtuvimos en el enrolamiento de las personas aseguran su identidad en el mundo web, ¿ya? Y adicionalmente debemos nosotros garantizar que esa información ya está adecuadamente protegida. Protegiendo la confidencialidad de la información de cada uno de nuestros usuarios, ¿ya? Y evitando que haya cualquier subregistro de información. Proteger definitivamente la información almacenada en nuestros archivos y en nuestra base de datos que se generaron en este proceso de enrolamiento de la persona. Y definitivamente algo que es crítico y que en realidad hace que muchas veces las personas digan, oh, qué dolor de cabeza que es sacar una firma electrónica. Bueno, parte de los objetivos principales de una certificadora es simplificar los procesos, automatizarlos, como habló anteriormente Ernesto,
Buscar la interoperabilidad de los procesos en que interviene la firma electrónica. En este momento, si yo me quiero identificar con ProduBanco, probablemente me dice, utiliza Identity Guard de Trust. Si me quiero identificar con Pacífico, me va a decir, utilicemos el sistema de token para poder identificarnos apropiadamente. Si voy al Consejo de la Judicatura, me dice, utiliza una firma electrónica para que te identifiques conmigo. Si soy un funcionario público que maneja las finanzas de alguna entidad pública, me dice el Ministerio de Finanzas, para usar el SIGEF, por favor, utiliza la firma electrónica del Banco Central. Si voy a la SENAE, me dice, sí, está bien, pero si quieres interactuar conmigo con la firma electrónica, tienes que utilizar un token, ¿ya? Bueno, pero en realidad el token no lo debería decir el que maneja el aplicativo. Es una decisión personal. Yo quiero la mayor protección de mi certificado de firma electrónica, lo voy a colocar en un servidor HCM, o puedo ser tan descuidado que tenerlo tranquilamente en el CAPI de mi Windows en mi computadora. Pero esa debe ser una decisión personal. Me dicen, ah, es que se puede perder. Usted pierde la llave del carro. Yo no he escuchado a muchas personas que pierdan la llave del carro. Y definitivamente estos principios parten de algo que es sumamente importante. La validez jurídica que da el certificado de firma electrónica a cualquier archivo que ha sido firmado con él. Y algo que, vuelvo y repito con respecto a lo anterior, unicidad. No puede ser que tengamos diferentes métodos para identificarnos en el mundo digital de acuerdo al aplicativo que vayamos a utilizar o a la institución con la que vamos a interactuar. Universalidad. Eso es sumamente importante. Hoy por hoy no podemos centrarnos en nuestro pequeño país. Tenemos que pensar globalmente. Tenemos que pensar que debemos alcanzar todos los mercados, y para eso tenemos que tener acceso a métodos que de alguna manera garanticen la seguridad y que sean aceptables dentro de las legislaciones de otros países. Y bueno, eso también nos lleva a la búsqueda de la eficiencia. Cuando nosotros comenzamos con este proceso de emisión de los certificados de firma electrónica, en realidad, la disposición que había en las entidades públicas al acceso a sus bases de datos era todo un vía crucis. Podíamos demorarnos de 2 a 4 horas en una validación por la limitante de los accesos a la información pública. Hoy por hoy eso se ha acelerado. Y yo diría que en realidad en las últimas semanas se ha acelerado. ¿Ya? Hay mucha más apertura del Estado, ¿ya?, a compartir datos no sensibles de los ciudadanos. Porque en realidad es su obligación proteger esos datos, pero también tiene que evaluar la criticidad de esos datos. ¿Qué puedo firmar con mi certificado de firma electrónica? En realidad, cualquier cosa que tú puedas firmar con tu firma manuscrita, también lo puedes firmar con la firma electrónica. Puede firmar un correo electrónico, un archivo en XML, un PDF, un Word, un Excel. ¿Ya? Probablemente, como estamos más familiarizados con los ambientes de Office de Windows, ¿ya?, firmar un Word, un Excel, es básicamente ir a una pestaña y ver la opción de firmado. Incluso con una de las facilidades que tiene el certificado PKI, que es de la clave pública y privada, de poder encriptar cuando enviamos un documento. Y todo esto dentro de un marco, que es la Ley de Comercio Electrónico de Ecuador, que da absoluta validez a los documentos
que utilizan firma electrónica, con una característica muy particular que es el no repudio. Cuando una persona utiliza el certificado de firma electrónica, no puede decir yo no lo hice, como puede ocurrir cuando firmas con tu firma manuscrita. En realidad, año a año, y en las últimas semanas con una aceleración mayor, hay más opciones de uso de la firma electrónica. Cuando nosotros evaluamos el mercado posible de Ecuador, lo primero que tomamos en cuenta era la ley de contratación pública, que forzaba al CERCOP a utilizar firma electrónica. ¿Ya? Y en base a ese mercado establecimos nuestro modelo de negocio. La realidad del asunto es que hasta marzo de este año, finales de marzo de este año, recién CERCOP comenzó a utilizar la firma electrónica. Y en realidad el primer producto comercial tuvo que ver con el Ecuapass, la ventanilla de la aduana para sus trámites. El segundo producto que en realidad ha impulsado el uso de la firma electrónica es la factura electrónica, la cual en realidad los usuarios, cuando les decía el SRI, señor, tiene 3 meses para implementar su firma electrónica para poder facturar electrónicamente, era pero todo un parto, con mucho dolor, ¿ya? Pero una vez que la experimentaron, en realidad cambió sus vidas, ¿ya? En el ámbito de las telecomunicaciones, normalmente un operador telefónico hacía dos procesos de facturación, el 15 de cada mes y el 30 de cada mes, ¿ya? Hoy por hoy, en el sector de las telecomunicaciones, se factura todos los días, mejorando el flujo de ellos. Durante la pandemia, muchos clientes nuestros surgieron de que vieron la necesidad de facturar electrónicamente, no obligados por el SRI, sino que vieron que necesitaban esa herramienta para seguir funcionando. Y en realidad, prácticamente cuadruplicó el número de usuarios de la firma electrónica que normalmente en un mes solicitaban para ese ámbito. El otro aplicativo que utiliza firma electrónica hoy por hoy es la firma EC. Firma EC es un firmador del gobierno ecuatoriano que permite interactuar entre instituciones y entre el ciudadano e institución. Si un ciudadano en este momento quiere sacar su RUC, puede hacerlo ingresando una solicitud al SRI mediante el firmador firma EC. Bueno, Complas Públicas ya, como dije, ya comenzó a utilizarlo, Súper de Compañías, en realidad es uno de los que desde antes de la pandemia ya utilizaba la firma electrónica en diversos procesos, ¿ya? Pero en realidad no era una opción, ¿ya? Pero muchos de los usuarios todavía utilizaban métodos de firma convencional para accesar a la Súper de Compañía. Y uno de los productos que está madurándose en Súper de Compañías es el uso de las pólizas electrónicas, ¿ya? Y definitivamente algo que en realidad cambia y potencia el uso de la firma electrónica son los documentos electrónicos. Cualquier acción en la que intervengan 2 o más personas, en la que se comprometen con algo, genera un documento electrónico. En el caso de las aseguradoras, bueno, lo llaman póliza electrónica. En el caso de los centros de mediación, lo llaman acta de mediación. En el caso de compras públicas, lo llaman la orden de compra, ¿ya? En la cual firma la entidad que genera la orden y firma el proveedor. En antes yo citaba lo de el token. En realidad el token es un grado medio de almacenamiento seguro de la firma electrónica. Almaceno ahí
Es como un USB, pero a diferencia de un USB, es una memoria no copiable. Y la firma electrónica en archivo. Bueno, la firma electrónica en archivo es un método menos seguro, ¿ya? Pero también tiene su password y su clave personal del usuario, ¿ya? Para asegurar que el acceso sea básicamente hacia la persona que tiene en sus manos el dispositivo. Bueno, ¿quiénes usan la firma electrónica? En realidad, desde la empresa más grande hasta el profesional médico que necesita firmar una receta y no podía acercarse a su paciente a entregarle la receta firmada. En realidad, he escuchado mucho sobre los problemas para acceder a un certificado de firma electrónica. Pero en realidad hay muchos métodos, ¿ya? Dependiendo de la madurez en conocimiento digital de la persona. Bueno, habíamos hablado de varios productos que utilizan la firma electrónica. Habíamos hablado de la factura electrónica. Pero también hay algo que es importante, ¿ya? Cuando accesamos a una página web, debemos estar seguros que la página corresponde a la entidad que estamos tratando de accesar. Y eso lo da el certificado SSL, porque básicamente lo que hace es, al igual que un certificado de firma electrónica, hace un enrolamiento de la compañía que levanta esa página web. Un elemento también muy característico de las certificadoras autorizadas de firmas electrónicas es el sellado de tiempo. El sellado de tiempo no es otra cosa que un código muy similar al de la firma electrónica, que va asociado a una firma electrónica y que establece el tiempo a partir del cual es válido ese documento. Y establece también que cualquier modificación posterior a ese tiempo estampado invalida el documento. Y esto da origen a algo que en realidad puede cambiar la vida de todos: el contrato electrónico. El contrato electrónico puede ser una compraventa, puede ser un crédito, puede ser una afiliación, puede ser una inscripción. Cualquier cosa en que interactúe alguien que preste un servicio y alguien que recibe un servicio. Y básicamente, probablemente, no tengan hoy por hoy la forma de acercarse uno a otro. ¿Qué beneficios da? Primero, que al ser firmado con firma electrónica, tiene una validez reconocida por las leyes ecuatorianas. Es un proceso no invasivo a los procesos que lleva a cabo el cliente. Es totalmente digital, de tal manera, por ejemplo, en las operadoras telefónicas, en las cuales tienen gran cantidad de contratos que almacenar, reduce totalmente el costo de almacenamiento, pero sobre todo, reduce el tiempo de búsqueda en caso de que tenga algún problema el contrato. Y definitivamente pone a la vanguardia el uso de las tecnologías de información. Y, como todo contrato, tiene que ser adaptable al negocio del cliente. Como le decía, puede ser simplemente una acta de transacción en un centro de mediación, o puede ser un contrato de adhesión en el caso de un servicio de internet. Un minuto, por favor. Bueno, en realidad es el elemento que cambia la forma en que hacemos negocio. Y definitivamente busca justamente lo que decía Ernesto, que sean sistemas omnicanal, es decir, que se conecten por todos los medios que tenga el cliente, que lo pueda ver en su teléfono, que lo pueda ver en su tablet, que se lo pueda ver en su PC. Muchas gracias. Extraordinario, César. La verdad es que justamente, ¿por qué nos hemos
planteado analizar tanto la validez, el uso, de la democratización de la firma electrónica, porque consideramos que es la base. Y me encantó la frase con la que terminaste, cuando decías que la firma electrónica es el elemento que cambia la forma de hacer negocios. Eso empata perfecto con esa escalera que nos presentaba Ernesto, de estas iniciativas estratégicas que son parte de la transformación electrónica. Sin embargo, y aquí quiero darle paso a Julio, con esta pregunta, que he tratado de hacerla lo más amplia posible, que nos dé paso también a esta fluidez y los próximos minutos, antes de darle paso a las varias preguntas que han ingresado. Y es, por ejemplo, estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de procesamiento de data, estamos hablando de la cultura digital en las empresas, independientemente de la escala de transformación digital en la que queramos tener nuestros negocios. Hemos hablado que las empresas de hoy tienen varios desafíos, como por ejemplo la automatización, la sostenibilidad, el tema de la inteligencia artificial, la robotización. ¿Cómo esto impacta al ser humano? Es decir, desde su rol de colaborador o ser parte de una empresa. ¿Qué desafíos tenemos en nuestro campo profesional en primera instancia? El Foro Económico Mundial nos decía que si bien es cierto que se estima que al 2022, esto era una estadística que sacaron en el 2018, se esperaba que alrededor de 65 millones de empleos a nivel mundial sean desplazados por la automatización de procesos. Se esperaba también la creación de alrededor de 135 a 140 millones de empleos. Es decir, el efecto es positivo. Cuéntanos un poco de la importancia de esa gestión de cambio para poder lograr lo que nuestros panelistas anteriores han presentado. Bianca, permitime compartir una investigación de McKinsey de 2016 que creo que sintetiza la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Voy a compartir la pantalla. La vemos. Este es un cuadro que contesta la pregunta: ¿cuáles son los desafíos más importantes en una transformación digital? Y observen cuál aparece arriba, ¿no? La barra representa el porcentaje de respondientes que señalaron ese desafío como el más importante. El desafío más importante en la transformación digital es el cambio de cultura. Y cultura es cambio de, es mentalidad y hábitos compartidos, por lo tanto, cambio cultural es cambiar la mentalidad y cambiar los hábitos. Ese es el impacto esencial y es el desafío esencial en una transformación digital, que no es más que una. Es un caso particular de muchas transformaciones que han sufrido las empresas a lo largo de la historia. Pero entonces, el impacto es cambio de mentalidad y cambio de hábitos. Y cambiar hábitos es difícil. ¿Cómo? Es decir, en la audiencia tenemos a emprendedores, tenemos personas que trabajan en el sector público y tenemos representantes también de la academia, pero también de varias empresas. Específicamente para la cultura organizacional, es decir, yo hoy soy parte de una empresa, lidero un proyecto que al final va a requerir, por ejemplo, un nuevo canal de ventas,
o nuevos procesos que van mucho hacia el tema de innovación, de tecnología. ¿Cuáles son esos elementos claves que me van a permitir acelerar ese cambio de comportamiento y de cultura necesaria para poder llegar a resultados exitosos? Bueno, primero, precisemos qué quiere decir este cambio y gestión del cambio, ¿no? Gestionar el cambio implica o significa movilizar a un grupo de stakeholders a crear una cierta realidad deseada. Si la transformación es digital, eso se traduce en la implementación de un portafolio de proyectos de digitalización de diversas operaciones o de todas las operaciones de la compañía. Entonces, toda transformación, en particular la transformación digital, tiene un lado técnico del que ha hablado Ernesto y César, y tiene un lado social o un lado humano. Y la efectividad del cambio se puede poner como una ecuación que se expresa, que tiene dos términos. La calidad de la solución técnica, es decir, qué tan buenos, qué tan bien diseñados están los proyectos de digitalización, cualquiera sean, por la aceptación. Uno no llega a buen puerto en una transformación digital si no hace bien las dos cosas. La ecuación son dos términos y no es más, es por. Usted puede tener la mejor tecnología, los mejores proyectos de digitalización, por lo tanto pone 100 en la solución técnica, y si no tiene la aceptación en el tiempo que la necesita de los stakeholders, o sea, se lleva un cero ahí, 100 por cero da cero, efectividad cero. Entonces, hay que entender esto para gestionar la transformación digital, que hay que trabajar en los dos campos. Tener una buena solución técnica y hacer lo que hay que hacer para producir la aceptación. Y ahí contesto precisamente la pregunta que me hacías. Uno procesa el cambio cultural cuando trabaja en cuatro terrenos: liderazgo, comunicación, cambio de estructuras, por ejemplo, un sistema de incentivos, y construcción de conocimientos y habilidades. Upskilling, reskilling. Uno cambia la mentalidad y los hábitos compartidos de una organización cuando ve a los líderes comportarse de otra manera. Hay un liderazgo digital que hay que establecer y hay que cultivar. Cuando entiendo lo que se me pide y creo que tiene sentido, y ahí viene el lado de por qué hay que cambiar. La gente no cambia si no tiene una buena razón para cambiar. Cuando cambia las estructuras, eso significa procesos, herramientas, recompensas, reconocimientos alineados con el cambio deseado. Y cuando la gente sabe y sabe hacer lo que requiere la digitalización y los proyectos de digitalización que estamos tratando de implementar. Si usted no trabaja en esos cuatro terrenos, no estará procesando la aceptación, es decir, no estará procesando la transformación digital desde el lado humano. Eso es gestión del cambio cuando uno hace una transformación digital, trabajar en esas cuatro áreas. Hablemos un poquitito más sobre el liderazgo. ¿Cuáles son esos cambios de líder del proyecto, de la organización, de la empresa en general, que debemos tomar en cuenta como estas, digamos, cuando tú dices, bueno, ok,
¿Soy el líder visible de esta organización o soy el líder de este proyecto? Y me dicen que liderazgo es lo clave. Pero digamos, yo no tengo una instrucción, nunca he tenido un curso de liderazgo, así sea 1.0, pero estoy en este campo, en este puesto. ¿Qué les recomendarías a estas personas? Es decir, ¿dónde enfocar sus principales esfuerzos dentro de su rol de líder? Bueno, ahí, a ver, el liderazgo no es una posición en la organización, ¿no? Uno es líder cuando mira para atrás y tiene gente que lo sigue. Y el liderazgo se construye. Y la condición de líder es otorgada por quienes te siguen. Y lo que une al líder con sus seguidores es la confianza. Por lo tanto, usted tiene que ganarse la condición de líder y eso uno se lo gana cultivando ciertos comportamientos. Pero el liderazgo que requiere una transformación digital es diferente al liderazgo que ha estado conduciendo a las empresas hasta ahora. Y el cambio principal, permítame ponerlo en pocas palabras, pasa de abandonar un liderazgo directivo de mando y control, en donde yo ordeno y digo lo que la gente tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo, a un liderazgo basado en una conversación socrática, en la cual yo hago las preguntas correctas y la gente descubre las soluciones. La innovación digital no se lleva bien con la jerarquía y un liderazgo de mando y control. Ese es el gran desafío para los líderes que son puestos al frente de una transformación digital. Abandonar la conversación directiva de mando y control y abrazar la conversación socrática en la que uso la pregunta para crear la realidad deseada, para que la gente descubra las soluciones y se comprometa. La innovación solo ocurre, no se puede ordenar, se inspira. Y eso se hace con el poder de la pregunta. Por eso, acá hay un cambio importante de un liderazgo directivo a un liderazgo socrático. Para hacer lo que tiene que hacer todo líder, que es direccionar, alinear y comprometer. Compromiso es conexión emocional con lo que hay que hacer. Usted no innova, no es capaz de crear nada solo, lo tiene que hacer a través de grupos y redes de grupos. Y eso no se hace con una conversación de mando y control o directiva. Cuando uno ordena, en el mejor de los casos, obtiene cumplimiento. Cuando uno pregunta y escucha, puede obtener compromiso, si lo sabe hacer bien. Es una diferencia enorme, ¿no? Hablemos ahora de las habilidades blandas. De lo que hemos podido percibir, te dicen que la parte técnica te conseguirá el puesto, pero las habilidades blandas son aquellas que harán que permanezcas. Estamos hablando mucho de que justamente la innovación viene relacionada, no es excluyente, pero que viene relacionado con cambios de paradigmas, nuevos modelos de negocios, tecnología, data, etc. Y esto a su vez hace que tengamos un desarrollo distinto a las habilidades como tradicionales, ¿no? Inclusive lo que tú llamabas ese liderazgo corporativo, un liderazgo socrático. Las habilidades blandas, cuéntanos un poquitito sobre eso. ¿Qué consideras que son esos atributos más valorados en un profesional dentro de una organización o dentro de un equipo de trabajo para lograr estos resultados efectivos que tanto se necesitan en la actualidad? Mira, trajiste un tema súper actual. Hay mucha gente que dice que nadie estaba preparado para esta pandemia. Y eso no necesariamente es así. De hecho, no es así. Para salir de esta pandemia,
la ruta hacia la nueva normalidad pasa por innovar y utilizar la tecnología para innovar. Y para hacer eso, usted tiene tecnologías duras, por ejemplo, esta que estamos usando. Zoom es una compañía creada por un ex Cisco Webex, que fundó Webex, que fue VP de Webex. Hay un inversor que fue el fundador de Zoom, que fue el fundador de Webex. Esas son tecnologías duras, existen de hace más de 25 años. Pero Ernesto, por ejemplo, se refería a que para hacer la transformación digital, una de las cosas que tenemos que usar es Design Thinking. Design Thinking, Lean, son tecnologías blandas. Sin eso no se puede hacer la innovación estratégica. El cambio organizacional es una tecnología blanda. Tiene 20, 30 años. En 1996 se disparó el desarrollo de esta disciplina con un libro de Kotter, un profesor de Harvard, que escribió un libro que se llamaba Lean Change. Sin las tecnologías blandas no se puede producir ninguna transformación, inclusive la digital. Entonces, déjame hacerte una lista. Design Thinking para rediseñar el modelo de negocio. La ciencia del cambio para hacer esto a lo que nos referíamos, direccionar, alinear y comprometer a múltiples stakeholders a crear una realidad deseada. Ahí está Kotter, 1996, tecnología blanda. La expresión nueva normalidad viene de Bridges, 1980, el proceso psicológico por el cual atravesamos las personas para adaptarnos a una nueva realidad, tecnología blanda, indagación apreciativa, enfoque positivo del cambio, movilizar a múltiples stakeholders, 25 años, tecnología blanda. Uno no puede hacer innovación digital con una organización jerárquica, la organización tiene que ser una red de equipos. Adentro y fuera de la empresa se innova en un ecosistema. Eso requiere ciencia de los equipos, ciencia de la colaboración. Todas son tecnologías blandas. No hay innovación adentro, relevante y significativa hoy. Este producto es la creación de un ecosistema de personas, grupos y empresas que colaboran para producir un bien significativo. Todo eso es tecnología blanda. Fantástico, Julio. Realmente creo que hemos explorado un ángulo importantísimo al momento de pensar en transformación digital y en innovación. Con esto abrimos paso a nuestras preguntas. Tenemos varias. Voy a ser muy creativa como para... hay algunas preguntas que van relacionadas, fueron las iniciales para alrededor de la implementación de la firma electrónica, ¿no? Si ahora las entidades bancarias y las del Estado nos van a solicitar una firma electrónica, o si es que es un tema B2B, simple y sencillamente, y ahí voy a pedirle a César que también pueda sumarse y complementar la respuesta, pero sí quería indicar que de conformidad con la recientemente aprobada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en la disposición transitoria decimosegunda de la ley, lo que te dice es que las entidades públicas y el sector bancario deben implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos ejecutar actos, contratos y diligencias de manera telemática y digital, dando alternativa para los usuarios. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de un reemplazo absoluto, sino de la posibilidad a nivel de usuarios, a nivel de personas, de tener esa opción. César, no sé si quieras complementar la respuesta. Bueno, en realidad la transitoria 12 da un marco para que
se organice un poco los requerimientos que en este momento tiene la ciudadanía. Antes yo comentaba el hecho de haber concurrido al banco a firmar un documento en el cual hacía una inversión en el banco. ¿Ya? A pesar de que el banco tiene toda mi información, de alguna manera he sido enrolado en el banco, tienen acceso a la información financiera, la información de la compañía está en la super de compañías, hay mucha información para la evaluación, ¿ya? Sin embargo, yo tuve que acercarme, mostrar mi cédula para que él viera cómo era mi firma grafológica para firmar el documento, ¿ya? Eso tiene que cambiar, ¿ya? Y definitivamente esta pandemia, ¿ya?, aceleró todos los cambios, ¿ya? Cuando en diciembre de este año, reunido con mi familia, comentábamos con mi hermana, decíamos, lo que ocurre acá es sorprendente, ¿ya? Cada 6 meses tenemos nuevas formas de ver el mundo, ¿ya? Pero lo que ocurrió en la pandemia era que cada semana teníamos una nueva forma de ver el mundo. Ernesto, cuando comenzó, él comenzó, siempre cuenta la anécdota, con un beeper y un portafolio, ¿ya? Y eso fue disruptivo, ¿ya? Porque todo su conocimiento que ofrecía a sus clientes estaba en esa maleta, y el contacto con sus clientes estaba con ese beeper. Fue un hecho disruptivo. Y cuando pensamos en estructuras como las empresariales, definitivamente tenemos tanta estructura, tantas reglas, ¿ya?, que en este momento no funcionan, ¿ya? Al terminar abril, la evaluación de los PKI de los funcionarios de las empresas relacionadas con nosotros, todos excedían el PKI, pero sin embargo la satisfacción del cliente era baja, porque había aumentado tanta la demanda que los clientes no se sentían bien atendidos. Entonces hay que romper esas reglas, ¿ya? Tiene que dinamizarse las cosas, ¿ya? Esto ya es una guerra, ¿ya? Ahí sí difiere un poco. En este momento la jerarquización es importante porque se necesitan generales para esta guerra. Y definitivamente, si tienes una estructura nueva, en cambio, de un emprendimiento, ¿ya?, si no tienes la sostenibilidad, como decías tú antes, que los socios posibles de ese negocio inviertan con pensamiento a futuro, no avanzan. Y por eso también me gusta lo que hace Ernesto con respecto a los emprendimientos, a este taller de apoyo a nuevas ideas, ¿ya? Porque se necesita, ¿ya? Tú no puedes generar una nueva idea si no tienes un soporte financiero, aunque sea una sombra más grande atrás, que te apoye. Bien. Si nosotros hubiésemos empezado a comercializar firmas electrónicas sin tener un soporte estructural atrás, hubiera sido imposible hacerlo. Bien. Porque hace 10 años había 2.000 usuarios de firma electrónica. En este momento, solo en Security Data, hay 150.000 usuarios de firma electrónica. Y nosotros no somos el más grande certificador de Ecuador. El más grande es Banco Central, que probablemente tenga 300.000 más usuarios. Es decir, estamos hablando de cerca de 500.000 de usuarios de firma electrónica. Cuando comenzamos hace 10 años, hablar de 10.000 firmas electrónicas que llegáramos era un logro, ¿ya? Pero hoy por hoy eso se aceleró, ¿ya? Y justamente electrónica lo hacemos en un día. Justamente vamos a hablar de esas herramientas claves. Hay un par de preguntas alrededor de, y esto quisiera pedirle a Ernesto que empiece con la pregunta, pero que Julio pueda complementarla. ¿Cómo equilibrar esa gestión de cambio versus la brecha tecnológica en países como los nuestros? Es decir, no solamente es cultural, sino que también es una posibilidad económica que tiene también que ver con acceso a Internet.
Bueno, me preguntas a mí. Mira, yo creo que la base de todo está en la educación. El problema radica en que hoy en día se vislumbra y se exacerba mucho cómo la gente ha tenido deficiencias para educarse. Y en la educación está la base de todo, es decir, desde los soft skills hasta los más básicos, que son los valores que nos enseñan desde nuestra familia en adelante, porque si no se enseña desde el punto de vista, desde la base de la educación, pues va a ser muy difícil más adelante. Entonces, y es una tristeza que, a pesar de los grandes esfuerzos, yo creo que Ecuador es uno de los países más cableados, más en ese sentido, que tienen más cobertura de internet. Es muy triste ver a niños todavía recibiendo clases en un árbol para tener la señal de internet, o ver que la familia tiene un teléfono para 4 personas. Entonces, esa realidad de conectividad todavía es un tema que ahora debe ser una prioridad nacional, tanto la educación como lo relacionado con la conectividad y la inclusión digital. Y en la educación hay una faceta muy interesante, que es el alfabetismo digital. En ese sentido, en las nuevas generaciones nacen ya con eso y es muy fácil, pero hay unas generaciones de intermedias o más atrás, en donde necesitan apoyarles a las personas, porque gracias a la tecnología hoy podemos estar conectados, pero no todos dominan el tema tecnológico, y hay que ayudar a que todo el mundo esté en la inclusión digital como tal, en ese analfabetismo que está. Y finalmente, otro tema que debemos hacer en esto es realmente entender que la tecnología puede ayudar a hacer muchos cambios a nivel de lo que nuestro país está sufriendo. A mí me molesta mucho el tema de la corrupción, y esa es una situación que está en toda América Latina y se puede solucionar muy fácilmente. Yo me atrevo a decir que incluso ni firmas digitales se necesitan. Se necesita un sistema centralizado del registro civil, con identidad digital y usando, por ejemplo, blockchain. Y no necesitas tener la firma, porque ya está el blockchain embebido dentro de todo el mecanismo de firmas. Y es una solución que se la ha montado en Estonia, que se la ha montado se está montando en muchos países avanzados, y como Singapur y Corea. Y las cosas comienzan a funcionar transparentemente. Entonces, es un tema donde se pueden motivar muchas cosas. Se pueden hacer iniciativas de ese sentido. Y no significa que no dejemos de usar la firma. Se puede usar la firma. Pero digo, incluso se puede eliminar hasta la intermediación. Se puede eliminar las notarías. O sea, todo el tema de los contratos digitales, que también habló César, se pueden eliminar mediante smart contract, usando estas tecnologías que estoy mencionando. Y entonces hay muchas cosas que se puede hacer, pero el problema, y aquí viene lo más interesante, es que el problema no está en la tecnología. El problema está en la regulación y quienes hacen las regulaciones de nuestros países. Las regulaciones de nuestros países son totalmente anacrónicas y son obsoletas. Yo digo, no hay smart law, debería haber tantas leyes, pero aquí hay cada ley que está sujeta a otra ley más arriba y está sujeta a otra ley, y no para. Entonces, lamentablemente, con todo cariño para los abogados, nos la han complicado tanto que nos han hecho que nosotros, por querer controlar más, finalmente estemos paralizados ante muchas cosas. Muchos se apenan por esa bolsa que ha ido César y tener que exponerse a una enfermedad, cuando eso tranquilamente se lo puede hacer con un sistema de identidad digital desde tu casa, pues, sin necesidad de nada más que una internet, ubicarte, hacer identidad digital y identificación biométrica y prueba de vida a través de eso, e inmediatamente tú puedes tener todo eso. Pero ¿dónde está el problema? En las leyes, y las leyes son una maraña, y ahí está lo que hay que atacar primero, es totalmente limpiar toda esa maraña de leyes que realmente no permiten. ¿De qué sirve tener tantas leyes si no sirven para progresar? Me pregunto. O para combatir la corrupción, porque al final hablábamos en algún momento con un grupo de diferentes empresarios y de afuera, de diferentes países, donde decían que lamentablemente en algunos países las leyes, las ordenanzas y las normativas están en función, y los trámites, están en función de evitar que alguien haga trampa. Entonces hay que ver, ¿realmente estamos evitando que la gente haga trampa? Para pensar y para reflexionar, pero sin duda ahí hay un aprendizaje. Julio, ¿qué quisieras complementar de esta pregunta que es como clave, ¿no? Que es como el tema de punto de partida?
¿Cómo equilibrar la gestión del cambio versus la brecha tecnológica en países como los nuestros? Bueno, Uruguay es un ejemplo latinoamericano en este sentido, pero de todas maneras... A ver, el punto es qué entendemos por brecha tecnológica. Te digo lo que entiendo yo. Brecha tecnológica es un tema de acceso de algunos grupos clave a la tecnología que se necesita para conseguir algún beneficio o algún objetivo. El gestionar el cambio implica eliminar los problemas de acceso a las herramientas que se necesitan para crear la realidad que tú quieres crear. Es una decisión, en ese sentido, política, y es un problema de quien gestiona el cambio. Es un problema del liderazgo. Si usted no le da las herramientas para crear la realidad que quiere crear a los grupos que van a participar en ese escenario, entonces no está haciendo su trabajo de gestión del cambio. Usted no va a poder hacer ninguna transformación digital, sea a nivel que sea, empresa, ecosistemas de empresa, país, si no resuelve el acceso a las herramientas. Es una de las estructuras, ¿se acuerdan? Les decía que para cambiar, para hacer cualquier transformación hay que trabajar en cuatro áreas: liderazgo, comunicación, estructuras y aprendizaje. Las herramientas son una de las estructuras que hay que proveer a quienes tienen que tenerla para crear lo que uno quiere crear. Por lo tanto, cambiar, hacer un cambio tecnológico pasa por incluir a los grupos que serán parte de ese cambio en el acceso a las herramientas y a la tecnología, ¿no? Para ir cerrando este conversatorio, quisiera hacerles una pregunta, porque lógicamente uno de los pilares de Épico va en la línea de lo que presentaba Ernesto, y es un poco cómo podemos llevar a través de la innovación, cambiar estas estadísticas, ¿no?, de el emprendimiento en nuestra ciudad, porque es la competencia que tenemos, pero esto al final es un reflejo también del país, ¿no? Pasar de un emprendimiento por necesidad, un emprendimiento en etapa muy temprana, con muy poco valor agregado de innovación, y que además, pues, en su gran mayoría, se dice que 2 de cada 10 son los que logran sobrevivir a los 2 primeros años de vida. ¿Cuáles serían estas herramientas o estos factores como indispensables? Tal vez aterrizar en herramientas, que es uno de los 4 ejes o pilares que nos decía Julio, ¿no? De repetir, él hablaba de lo importante es liderazgo, como comunicación, cambio de estructura y habilidades distintas. Pero ya concretamente para los emprendedores y para las pymes, ¿cuáles serían esas herramientas indispensables para transformación digital? Si les parece, pudiéramos empezar con Ernesto, luego César y para finalizar con Julio. Ok, bueno, como yo mencioné, las herramientas pueden ser varias y algunas las mostramos en estas 9 iniciativas. Al final del día, cada una de estas tiene varias herramientas. El tema de la gestión de cambio es una herramienta fundamental. El tema de la data intelligence, o todo lo que es la analítica de datos y toda la información que tiene que ver con eso, es otra herramienta. El advisory o la mentoría son otro tipo de herramientas en donde para equivocarnos menos y más rápido necesitamos mentores. Los procesos de gestión de innovación, desde la idea usando Lean Startup hasta el producto mínimo viable y la consecución de pivotes para hacer, es otra herramienta que primera vez que escucho, ciencias de soft skills, me pareció genial. A Julio le escuché eso y me parece que es una herramienta. Y de ahí, obviamente, dentro de las herramientas ya vienen las tecnologías que se deben usar como herramientas, tomando en cuenta la necesidad de responder al cliente, al cliente o a nuestro stakeholder que queremos de alguna manera mantener. Entonces, en ese sentido, también los procesos, cómo adaptar para que sea una experiencia de usuario, para que le hagamos gastar,
para que sea una experiencia brutal de satisfacción a un cliente. Y obviamente las herramientas de marketing digital, que en este caso tienen que ver con una serie de elementos que hoy en día podemos saber incluso antes que alguien quiera comprar su intención de compra. Entonces, son muchas herramientas de cada cosa, y en este caso, como yo hablé en un momento dado, depende del nivel de madurez que exista en la startup, ¿no es cierto? Y va a depender en ese sentido de qué definir en el momento de hacer una agenda de transformación digital. Entonces, esa agenda de transformación digital pone todo esto en orden y pone una secuencia correcta para determinar fácilmente con un assessment que puede durar una semana en una startup o una empresa generalmente, y en función de eso plantear ya iniciativas operativas, operacionales, usando sus respectivas herramientas. Gracias, Ernesto. César. Bueno, en realidad yo creo que uno de los fundamentos para justamente disminuir la probabilidad de error es la de lo que mencionaba Ernesto, los mentores, ¿ya? Si bien es cierto, hay entidades como la de ustedes, tratando de incentivar a los emprendedores, yo creo que es mucho más práctico, es mucho más efectivo cuando un Ernesto Kruger recibe a un emprendedor y le dicen, mira, hay esto, ¿ya? En concepto está bien, pero Ernesto lo va a decir, sigamos estos pasos, evaluemos esto, midamos esto, digamos, va a darle a ese emprendimiento los conceptos que te está dando ahí en forma práctica. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo actúo ante reguladores que están actuando? Comulgo con Ernesto, nuestra sociedad es demasiado regulada, ¿ya? Limita en demasía con tanto reglamento y ley para el desarrollo. Veamos lo que comenzábamos con respecto a la brecha digital, el acceso al internet. Uno de los mayores obstáculos son los pequeños municipios acá. Todos piensan que telecomunicaciones es el gran negocio y debe pagarle millonadas por el acceso, ¿ya? Y limitan a su propia comunidad al acceso al internet. O cuando un ministro de educación dice, ay, es que yo voy a utilizar a CNT para dar el servicio y no busco las mejores opciones para hacerlo, ¿ya? Y buscar la omnicanalidad que hablaba Ernesto. Es decir, si el chico se siente mejor atendido viendo por Facebook, lleguemos por Facebook. Si se siente bien atendido viendo los mapas en Instagram, démosle los mapas por Instagram. Tenemos que abrir la mente. Ya estas canas envejecieron demasiado rápido, ¿ya? Tenemos que darle una estructura más ágil, más variada, más atractiva. No podemos tener a nuestros jóvenes sin acceso a educación, sin una educación atractiva. Gracias, César. Julio, no te vemos, pero no sé si nos escuchas. Ah, listo. Sí, 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 sí. Ok. ¿Qué herramientas pudiéramos darle a emprendedores de pymes que están ya en estos momentos iniciando un proceso de transformación digital? Un poco como complemento de lo que ya has venido mencionando. Sí, yo creo que hay dos factores que inciden en la tasa de éxito de un emprendimiento en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Hay factores psicológicos, es decir, de la persona que emprende, y factores que yo llamo la ecología del éxito. Yo creo que por el lado del factor psicológico se requiere que el individuo que emprenda demuestre los siguientes comportamientos. Esto es de un estudio de un profesor de Harvard. Preguntar, observar, colaborar,
experimentar y la capacidad de asociar ideas de distintos campos, lo que el fundador de Apple llamaba, Jobs llamaba, conectar puntos. Uno debería convertir en hábito estos comportamientos. Y después necesita una ecología que lo ayude a emprender y tener éxito en el emprendimiento. Y ese es el gran desafío de política pública, de instituciones y de gobiernos y de organizaciones como la de ustedes. Crear, reproducir los ecosistemas que hacen que un individuo con estos hábitos logre crear un emprendimiento que pueda convertirse en un unicornio al cabo de un tiempo. Y ahí hay elementos que hay que poner. Se conocen. Hay que poner dinero, capitalistas de riesgo. Una de las cosas que sucede en Silicon Valley es que uno sacude un árbol y cae un capitalista de riesgo. Eso no pasa en la mayoría de las ciudades de América Latina. Se requiere, y esto es lo más difícil de reproducir, gente que haya pasado por esta experiencia y pueda transformarse en un angel investor, en un mentor, en alguien que pone dinero y que además pone su experiencia a través de mentoría, el concepto de smart money, ¿verdad? Se requieren instituciones, por ejemplo, las universidades muy pegadas al proceso de innovación. Hay que reproducir los factores de ese ecosistema y ese es el otro desafío, el más difícil. Entre otras cosas porque es muy difícil de hacerlo sin los gobiernos y en verdad creo que no están los incentivos para que los gobiernos pongan dinero del contribuyente en la creación de ese ecosistema. Nos han dado conceptos, ideas, experiencias muy enriquecedoras para justamente crear valor, ¿no? A través de saber innovar, bueno, procesos de innovación, gestión de cambio para crear valor. A manera de bullet points, hablamos de cómo en las ciudades o en los países podemos crear estos factores psicológicos y la ecología del éxito, que se basa también en preguntar, en observar, conectar los puntos. Y cuando hablamos de ecología para emprender, dinero, mentores, gente que haya pasado por la experiencia, juntar instituciones con el gobierno, lo que hablamos de la triple hélice en otros espacios. El problema no es la tecnología, son las leyes. Y cuando hablábamos con notarios y con abogados, nos decían que el gran desafío de la seguridad jurídica está en la seguridad tecnológica. Y vemos aquí pues, que inclusive la seguridad tecnológica a su vez nos da trazabilidad y transparencia en instituciones que ya están aquí. El desafío no necesariamente está en la tecnología que ya está creada, sino también en la gestión de cambio. Por eso era muy importante como empatar. Nos decía Julio que para lograr una efectiva gestión de cambio hay cuatro elementos: liderazgo, comunicación, cambio de estructura y habilidades distintas. En función del liderazgo, donde quisimos profundizar, al final un líder no está relacionado a la ubicación jerárquica dentro del hecho de que quitar este liderazgo corporativo, porque simple y sencillamente la innovación no se lleva bien con esto, ¿no? La innovación no se ordena, se inspira a través de una cultura de la pregunta, la cultura socrática. Sin habilidades blandas, sin estas tecnologías blandas no se puede innovar. Ernesto nos habló muchísimo de los elementos de la transformación digital y me encantó cómo nos daba diferentes etapas o estadios, pero que en verdad el cliente debe ser el centro de todo. Y eso no necesariamente es fácil, pero que es muy potente ese concepto. Sobre todo en situaciones como el COVID, en donde ya se te dan unos elementos de tele, ¿no? De este tema de,
no necesariamente la presencia física, de estar omnipresentes, omnicanales, la integración, el hecho de poder conectar todo y sobre todo también la data, la inteligencia de datos. Cultura digital, él lo nombró muchas veces y de hecho en esta estrategia lo ponía como la base, es decir, la gente, la cultura digital como lo primero, con la asesoría y luego la cultura digital, y luego lo íbamos avanzando y me llamó mucho la atención el tema de que pusiste el marketing digital como punto 9, cuando a veces pensamos que transformación digital está relacionado al marketing digital como con muy poco agregador de valor. Julio, César nos mencionaba también que las certificadoras de firma electrónica al final lo que deben es asegurar que las personas y su información están protegidas. Lo importante de la firma electrónica es simplificar los procesos, buscar la interoperabilidad y que el reto también es pensar en la universalidad, es decir, si bien es cómo podemos pensar globalmente en estas soluciones y que sean integradas. La importancia también de compartir datos, y siento que el Ecuador tiene que avanzar ágilmente hacia eso, hacia protocolos de datos abiertos y compartir data para detonar muchas cosas, y que me encantó esta frase, el elemento que cambia la forma de hacer negocios empieza con la firma electrónica. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su espacio, por compartir. Estos conversatorios quedan grabados y son parte del contenido que estamos recurrentemente haciéndoles llegar a las diferentes comunidades que tenemos, y también está en nuestra página web. Muchísimas gracias por su tiempo, y estamos muy pendientes de una próxima oportunidad para seguir conversando. Gracias por la invitación y la hospitalidad. Gracias a todos. Chao. Chao, Julio, un gusto. Un gustazo. Chao, César.